compartir, perdonar, disculpar, respetar a las mujeres. Ser juiciosos con sus amigos. Y me la verdad la apelonar. Aportarme juiciosa. A cuidar la huerta y a no molestarlo. Miguelito me enseñó que cuando pego a alguien tengo que tratarlos con cariño para que se tranquilicen y para que no le digan el profe. Y las emociones uno las controla para reír, para alegrarse, para llorar y para estar nervioso. Y Miguelito me enseñó también que los animalitos toca tratarlos con cariño también, porque ellos tienen sentimientos que ellos tienen sentimientos cuando los maltratan y eso. En el curso 201 jornada mañana cumplimos con los objetivos propuestos durante el periodo escolar 2023, resaltando la espontaneidad, alegría, compromiso académico y convivencia de nosotros como los estudiantes del MAC. Buenos días, mi nombre es Sara Valentina, soy del curso 302. Con Miguelito aprendí sobre las respuestas agresivas, asertivas y pasivas. La forma correcta de responder es la asertiva, porque tú puedes expresar lo que sientes sin agredir a otra persona. Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro González Cárdenas, soy del curso 301. Con Miguelito aprendí que tengo que controlar mis emociones para no herir a los demás. Buenos días, mi nombre es Keiler Daniel Pardo Jiménez, soy del curso 402 y hoy voy a hablar de lo que aprendí con Miguelito. Aprendí que los valores, aprendí a ponerme en los zapatos de los demás, a ser respetuosos, a controlar nuestras emociones y también a respetar a los demás, aunque no sean igual que nosotros. Hola, buenos días. Mi nombre es Tiago Andrés Alcendra Rodríguez. Yo soy del curso 401. Hoy voy a explicarles qué me enseñó Miguelito. Él me enseñó que cuando yo voy a pelear no significa que voy a golpearme con la persona, sino para hablar como persona educada, para responder sus dudas y no tener bastantes conflictos. También ser solidario, compatible, respetuoso. También compartir con los compañeros aunque no tengan cosas. Hola, mi nombre es Nelsimar Martínez, soy del curso 502 y a mí me parece lo que hemos aprendido este año en ética nos sirve también para la vida, porque hemos aprendido a estar en los zapatos de los demás, hemos aprendido a valorar a las personas, ser respetuoso con las personas, y que sea la persona que sea, tenemos que ayudarla, y no importa el físico, o sea, si es bajito, grande, gordito, no, tenemos que ayudarla. Hola, buenos días, mi nombre es Sofía Valentina Tobar Llosa, del grado 501 Jornada Mañana. Lo que yo aprendí de Miguelito este año fueron muchas cosas, como los valores, por ejemplo, la honestidad, el respeto, la empatía y otros más.
También nos enseñó a compartir con nuestros compañeros, a solucionar problemas, pero de la forma correcta. Como no ser agresivos al resolverlos, sin violencia, etc. También nos enseñó a decir siempre la verdad en cualquier ocasión. Miguelito también nos enseñó las emociones que podemos sentir y cómo expresarlas. Y por último, que las cosas no llegan cuando realmente lo esperamos. Gracias, Miguelito, por enseñarnos todo esto.